Ayer el senador Antonio Marte, por Santiago Rodríguez, decía algo, bueno, que se ha hecho viral, yo mismo lo compartí. Es su manera Muy peculiar. resumida, muy peculiar, de mostrar el impacto que tiene la emigración ilegal en nuestro país. Pero si vemos toda su alocución, su pronunciamiento en el hemiciclo como senador, conocemos su preocupación a gran escala. O sea, y él decía todo lo que pasaba con la migración ilegal haitiana que entraba acá, las complicidades que había en la frontera, por los pasos legales. No estoy hablando de la porosidad que tiene, que yo la he recorrido varias veces, y verdaderamente es muy difícil. Cualquier frontera, la nuestra. A propósito de A frontera, menos que los sea la de israelíes son los que Israel. están haciendo el muro de verdad. Sí, bueno, Eso supuestamente. he escuchado, eso he escuchado. No sé qué tan cierto. Supuestamente es que, bueno, es una de las empresas que ha licitado para eso, porque hay un proceso de licitación. Hay una verja que se está construyendo por la parte dominicana, allá en Una Elías verja de Piña. gallinero. ¿Eh? De gallinero. Una verja No. de gallinero. ¿Cómo de gallinero? Vamos a esperar que Una esté malla lista. ciclónica es. Vamos a No, esperar. no, 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 la al que se está final. diseñando. La que se está La que diseñando. está hecho, la que yo vi en las fotografías, es una malla de gallinero. Bueno, tiene un soporte de bloque y de cosas completa, y al final termina, porque tampoco es Una malla ahora el ciclónica, muro de los lamentos, okay. vaya, con todo el respeto que se merecen los judíos. Pero lo que quiero decir es, el senador explicaba cómo había la complicidad con los militares, cómo había complicidad con las empresas de transporte, y él lo decía, y está hablando un transportista. Empresas de transporte que los haitianos le pagaban a personas que se dedicaban a eso y le pagaban al chofer, y ya venían por Barahona, y allí es que lo detienen. Bueno, toda esa dinámica que él decía, tenemos que ocuparnos de eso, independientemente que haya terminado diciendo que los haitianos se comen la pica pica y lo otro, y eso, y que por eso está cara La la comida. canasta básica en nuestro país, cosa que no es cierto. Pero es una manera casi chistosa al final de su presentación. Digo esto porque alguien pudiera decir, bueno, el presidente está por un lado clamando ayuda para Haití, etcétera, y por otro lado se la está poniendo en China a los haitianos. Bueno, es que el problema es, y él lo dijo claro, y lo han dicho otros líderes políticos dominicanos, Dominicana no puede ser la solución para Haití. No, no, No es para que nada. nosotros ahora tengamos que, por ayudar a los haitianos, contratarlos aunque sean ilegales. No sé si me entienden. No es que porque esté embarazada y tenga 6 meses, nos hagamos lo de la vista gorda. Bueno, hay un principio básico y humano, e incluso para los médicos, y por eso ocurren esos partos acá, porque una vez, para que ustedes sepan, eso lo sé de buena mano, hay una red para traer parturientas a República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Haití se lo cobran. El parto en Haití se lo cobran. Entonces, las parturientas haitianas prefieren pagar menos con El una red, pasaje y tal. de una red que la trae hasta territorio, óigame, hasta territorio dominicano. Pasan la frontera por Dajabón y la ponen en la puerta de un hospital público en Santiago, que Eso es es donde correcto. ha habido el mayor número de parturientas haitianas. Cuando están ahí, por ética médica, el médico no puede dejarla de atender. Sin embargo, no tiene el historial médico de esa paciente haitiana, si tiene preeclampsia, si tiene todo lo que puede conllevar algo que es natural, pero que desordena al organismo, a todo, las mujeres le sube la presión, etcétera. Si esa criatura que nace muere, ¿ustedes saben a quién le cuentan esa mortalidad infantil? A República Dominicana. República Dominicana. Es ahí. A mí, Entonces, ¿y con qué recursos se hizo? Con los recursos públicos nuestros.
Por eso siempre he defendido una de las ideas maravillosas que he escuchado tanto en boca de Juan Bicchini como del propio actual gobierno, de crear una red hospitalaria binacional en la frontera. Eso es correcto. Y sería una solución de ese tipo, daría una respuesta bastante integral a la problemática actual de la situación haitiana que tenemos en el país. De manera que gran parte de nuestros recursos puedan ser, digamos que proporcionales en ese sentido. Porque la verdad que el sacrificio económico que lleva a un país ya pobre, como lo es República Dominicana, con la situación haitiana, es un sacrificio económico, digamos que desproporcional. ¿Ustedes creen que la advertencia que hizo Chu sobre el tema este de las embarazadas se va a lograr? ¿Esta prohibición, esta mafia de traer a las mujeres a dar a luz al país? ¿O sea, eso va a funcionar o es simplemente una declaración por algo que sabemos, como dice Roberto, que está ahí, que se usa, que lo usan, que nos usan? Pinky, el secretario de Estado norteamericano, en las declaraciones que Roberto citaba al comienzo del programa, aludió y, digamos que, congratuló al Estado dominicano y al gobierno dominicano por los inmensurables esfuerzos que está llevando a cabo en contra de la corrupción y el crimen organizado. Parte de la situación haitiana radica también en el crimen organizado y en la corrupción. Y si tomamos como ejemplo los inmensurables esfuerzos que ha venido llevando a cabo el gobierno dominicano, yo no creo que esto vaya a quedarse en palabras. Porque combatir esa situación, Pinky, mirarlo a Roberto, es también combatir redes criminales y corrupción pública, administrativa e incluso privada. La corrupción tiene muchas formas asociadas y esta es una de ellas. Así que en ese sentido, si tomamos más que la palabra, el ejemplo de cómo se ha comportado el gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción en este último año, creo que puede tomar un buen camino el frente que le pretende hacer el Consejo Nacional de Migración y las instituciones del Estado en ese sentido. El tiempo lo hará por nosotros, pero lo que el tiempo ya ha hablado hasta este momento ha sido muy positivo en cuanto al combate al crimen organizado. Y esa es una forma de crimen organizado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, por último, que hay que seguir junto a estas medidas insistiendo en el camino de diplomático para sensibilizar al mundo con el tema haitiano. Lo digo porque me explicaban en ONU recientemente que existe en el conjunto de naciones de Naciones Unidas una fatiga diplomática con Haití. ¿A qué se refieren? A que el mundo está cansado de seguir aportándole dinero a Haití, y más dinero por tubería, y 800 millones, y no sé cuántos millones, y no avanza Haití. Hablamos en el criterio democrático, no puede avanzar una nación si no tiene una estructura democrática que la sostenga. No hay estructura económica, social. No hay instituciones. No hay institucionalidad si no se avanza en esto. El primer ministro haitiano ha anunciado que la reforma a la constitución y el referéndum sería el próximo año, en febrero de 2022. Ya veremos si será. Si se da. Y es seguir prorrogando la solución a este problema. Ante esa fatiga hay que seguir haciendo conciencia y seguir dando pasos como da República Dominicana. Mantiene su control a lo interno, toma estas medidas, hay que ver cuán efectivas son en la praxis, porque el ministro decía, bueno, lo de las parturientas haitianas, 6 meses. Pero ¿y si las parturientas siguen llegando a las puertas del hospital en Santiago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cobrarles? ¿Cobrarles como le cobran en su país? Lo primero que eso requiere es una respuesta humana, de alguna u otra manera. Hay que atenderlo. Lo que hay que evitar
y atacar directamente la consecuencia de que estén cruzando a nuestro lado. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo sucede ese desplazamiento? Porque al azar no es Pinky. No. Claro, hay que ver quiénes están de aquel lado al azar, y de ese. No es, este, en esa red criminal. Porque al final es una red criminal. Es sí. Corrupción. Es corrupción. Es, así como lo es la corrupción de otro tipo. Es una y, forma a eso sumar, y a eso sumar. Las iniciativas que hay para construir, por ejemplo, en este caso, los hospitales públicos. Hay una primera propuesta que es para hacerlo del lado haitiano por Juana Méndez, donde República Dominicana pondría, por ejemplo, los recursos para construir físicamente ese hospital. Y bueno, otras naciones, incluyendo República Dominicana, pudiera suministrar también personal médico. Cuba, por ejemplo, Cuba, que está en Haití desde hace muchos años, cuando nadie ha querido estar en Haití, ahí han estado los médicos cubanos, ha estado en disposición de brindar esos servicios en esos hospitales que se creen en la frontera. Pero bueno, ahí viene también la geopolítica, el tema de Estados Unidos, no quiere uh-huh. que Cuba se meta, etcétera, etcétera. Y eso habrá que verlo, porque si queremos la solución, óyeme, ayúdennos, dejen ya, la Guerra Fría se acabó, dejen que los cubanos hagan lo que quieran y ustedes hagan lo otro. Y ayudemos en esto. Si los cubanos quieren poner los médicos, nosotros vamos a poner el hospital, y los americanos quieren poner los equipos, bueno, vamos a hacerlo. Respuesta global, y respuesta punto. Global es lo que se quiere. Y dejemos al lado los intereses politiqueros y todo al lado, y permitamos que esto fluya para bien de todo, y ahí vamos colaborando en la praxis. Quitamos la fatiga diplomática con Haití y ayudamos a que ese país siga por un camino viable, institucional y posible, a como lo decidan los haitianos. No es que nos metamos en eso, que lo decidan los haitianos. Pero nada, ya veremos cómo avanzamos en eso. Joaquín, gracias. Siempre, Roberto. Gracias por sus consideraciones. Joaquín González, jurista, joven jurista dominicano, en este magazine que no tiene nombre.